Muy grato saludarles, estimados amigos. Es interesante ver cómo el sector agropecuario, agroproductivo, agroindustrial en el Ecuador ha sido uno de los sectores más resilientes al tema de la pandemia e históricamente uno de los sectores más consolidados. Vamos viendo cómo desde hace ya más de 10 años permanentemente va subiendo los niveles de exportaciones. Obviamente habrá quienes se opongan a las exportaciones porque dicen que solo el exportador gana. Craso error. Atrás del exportador están los productores, señores, por favor. Pero entendamos que este crecimiento sostenido es porque el sector es productivo y es sólido. Y tenemos sectores, subsectores dentro de la agricultura, que más bien están dedicados un poco, o sus dirigentes, un poco o mucho, a la politiquería. Y vamos viendo cómo hay manifestaciones, hay paros, cierres de vías. Sector arrocero ha demostrado en este año varios conflictos. El sector maicero ha estado más bien tranquilo y hay que reconocerlo. Hay una fracción del sector bananero y el sector lechero que está calentando calle. Y en ese tenor hablo, está calentando calle. Vamos viendo que estos tres sectores o cuatro fundamentalmente se caracterizan por tener un factor común: los famosos precios mínimos de sustentación. Precios mínimos de sustentación que nos plantean que papá gobierno tiene que hacerse cargo de prácticamente todo lo posible y yo tener una utilidad garantizada. Estos sectores han sido sectores que han tenido protección durante muchísimos años y que es una protección válida, pero mejor aún sería que esa protección se canalice a través de capacitación y reducción de costos de producción para poder ser más competitivos. Porque si seguimos solamente pensando en el precio y no en el costo de producción, seguimos pensando en el precio de manera individual y no en el costo a través de asociatividad o cooperativismo, pues la sostenibilidad de estos sectores es prácticamente nula. Tenemos que salir de la zona de confort y pensar que el crecimiento del país está en la innovación, está en la asociatividad, cooperativismo, pero principalmente en la competitividad. Dejemos de quejarnos en las calles y tratemos de regresar a nuestras trincheras y trabajar mancomunadamente para sacar al país adelante, para tener una producción más competitiva y qué mejor que nuestra producción pueda seguir creciendo dentro del mercado formal y pueda salir al exterior. En ese momento, gran parte de nuestros problemas se irán resolviendo. Un gusto saludarles, estimados amigos.